Estamos entre volcanes y terremotos. Oiga, Guruguru, ese chiste lo inventó usted. Oiga, pero que no puede ser tan bueno. Claro, yo trabajando, tratando de desarmar y ordenar todo aquello que le correspondía a usted. Y los dos, los perlas. Cuando se juntan ustedes dos, son dinamita. Claro, ¿qué es lo que pasa? Apuesto, delante de los niños que estaban contando chistes. Sí, ¿sabes lo que pasa? Trabajando. ¿Sabes qué me río? Es que nunca había escuchado un chiste tan ridículo como el que me contó Guruguru. Y me que inventó él. Hay cosas más ridículas para Don Carter. ¿Sí? Claro. ¿Más ridículas? Mucho más. Y mejor chiste. Y no es chiste. ¿Y cómo qué? Usted, pues. ¿Por perdóneme qué? Que se lo diga, usando abrigo en esta época del año. Ah, pero eso tiene justificación, profesor. ¿Qué justificación va a tener? ¿Usted cree que me puse el abrigo? Porque... dígame usted. No, culo, pero mire lo que me pasó. Tengo profesor. Razón, yo sí o no. ¿Cómo se le ocurre ocupar un... Pero es por esto. ¿Y de qué se ríe usted? Ya, Guruguru. ¿Y de qué se ríe, profesor? No me diga que usted está postulando a ofrecer este diseño como traje de verano para el correo. Pues. No. ¿Qué cree que alguien va a buscar? ¿Sabe por qué pasó esto, profesor? ¿Por qué? Por la interferencia de los 2 amperes que del problema en la máquina. Explíquelo usted, Guruguru. ¿Ah, yo? Explíquelo. ¿Los 2 amperes? Claro. ¿Qué un problema en la máquina? Es que la máquina tiene un cocó. La interacción. Y después, cuando... Es que abajo, ¿sí? Mire, no me diga nada, Guruguru. No me diga nada. Guruguru, por favor, no me diga nada. ¿Ves? ¿Qué nunca? No, no, ¿cómo que para qué pregunto? Porque mire, mire lo que está pasando aquí. ¿Qué? Mire, y esto le ocurre a usted, yo lo decía, sin querer saber por qué le ocurrió. ¿Qué? No le habría ocurrido. No. Si se hubiese ido a cambiar la ropa cuando yo ¿qué? Antiguamente cogeado. Le guardaba con tanto cariño la ropa, niño, cogeado, cogeado. A Don Carter, en la pieza al tiro del tiro ¿qué? De Guruguru y usted iba para allá y se mudaba entero. ¿Qué? Si algún accidente podía tener. Cogeado. Sí, profesor, pero usted ¿qué? Se llevó toda la ropa. ¿Qué? Ah, pero ¿sabe por qué? ¿Por qué? Últimamente usted estaba planchando al lote, profesor. ¿Qué? Varias camisas en el cuello doblado para el otro lado. Le faltaban botones, entonces ¿qué? Esas cosas. Por eso no lo tengo. Pero no se preocupe. Ahora yo soy el culpable. No, ¿qué? Profesor, sí. Que siga coja bien. Bueno, yo, permiso, voy a ir a mi casa, me cambio ropa y nos vemos. Y usted venga para acá, vaya nomás. Permiso. Venga para acá, por favor, fácil, venga. Fácil. Porque vamos a ordenar todo esto los dos, sí, mientras llega Don Carter. ¿Qué? Ah, este abrigo es del tío Valentín, no me lo puedo llevar. Total, y si me gritan ridículo, bien merecido me lo tengo. Han hecho nada, de nada, Guruguru. ¿Cómo? Eso, quédese sentadita nomás. Gracias. Cuando yo recién estoy empezando a ordenar, no han hecho nada. Nada, Cogioja. Sí. Nada. Nada. Que cabía que cómo es, Cogioja. Mire, que joven, el camuque, Cogioja. Es camuque. Ah, usted considera que porque hicieron toda esta tontera, eso ya es hacer algo, ¿cierto? Qué goma, Cogioja. Mire, Guruguru, por favor, quiero que sea bien franco conmigo. Póngase una mano en el corazón, ¿ya? Y okay. Dígame una cosa, ¿usted reconoce que hicieron una tontera con Don Carter? ¿Cogioja? ¿Acuca en qué? Ah, qué bueno. ¿Con qué cañeque? ¿Con quién? Qué bueno. ¿Usted está de acuerdo conmigo, Guruguru, que se le ocurren tonteras? ¿Acuca en qué? ¿Acuca en qué? ¿Qué cañeque? ¿Usted está de acuerdo que cometió un grave error? No, ya está, ya cuelgo, Cogioja. ¿Qué hizo, Cogioja? ¿Cómo ya está, ya cuelgo? Perfecto. ¿Y usted qué vamos a hacer conmigo? ¿Qué vamos a hacer conmigo, Cogioja? ¿Qué voy a saber yo qué voy a hacer con usted, pues, Guruguru? Y yo además le pido que ordenen, no lo hacen. No, le pido está a buscarte bueno. 6 veces que está ordenen, bueno, no está lo bueno hacen. Está me bueno deja ya. Mal delante los niños, sí, pues, Cogioja. ¿Qué, mira, Cogioja? ¿Qué, Cogioja? Yo, ¿de cuál es mi opinión sobre usted? ¿Una opinión sobre mí? ¿Usted, Cogioja, es un gen maravilloso? ¿Qué go? ¿Quién go? ¿Hago ojo? ¿Qué con? ¿Y cariñojo? ¿Qué es eso, yo? ¿Qué con? ¿Qué hay que con un coquín? ¿Qué con igual que con que yo me pongo igual que los volcanes? Okay. ¿Y en qué me está comparando con los volcanes? Por tener esa fuerza, esa energía, por ser así, una cosa ¿no? así. ¿No? ¿No? ¿Por qué entonces? Cogijo, ¿no? ¿Por qué cogijo negativo? ¿Por qué me pongo negativo? ¿Usted considera, Guruguru, que los volcanes son negativos? Cogijo, ¿qué cree que cogijo? ¿Cao? Y en un acción.
¡Ahora que queque! ¡Egadá! Si lo mira desde ese punto de vista, evidentemente... Bueno, si lo mira acá también... No, Gorogoro, hay muchas personas que pueden opinar como usted, que los volcanes sí son negativos, porque claro, porque hacen calamidades, atrocidades, ¿cierto? Sí, pero que también las cosas... Yo toda la vida le he dicho... Venga, güey, que un güey... ¿Cómo, pero continúe, que me gustó, pues, Gorogoro. Mire, siempre, ya, pues, Guru, de lo malo viene lo bueno. ¿Qué? Yo estaba enojado, me hace reír, se da cuenta, y grande, chico, gordo, flaco y de todo. Siempre tiene que haber algo que se pone. Voy a lo siguiente, Insisto. Mucha gente debe pensar que los volcanes son negativos, tal cual como lo pensó usted. ¿Qué? Pero también hay que reconocer que los volcanes producen cosas muy positivas para nosotros. Como, por ejemplo, ¿ha oído hablar usted de Islandia? Sí, porque... ¿Quién es Islandia? No, Dina, Islandia, no, Islandia. Una isla que nace también de un volcán. ¿Qué? ¿Qué? ¿El Jaco Jona? ¿El Jaco Jona? Sí, porque Islandia, ¿no? ¡Qué tontero! No, déjeme hablar con los niños. Cosas positivas. En Islandia ya tenemos algo positivo. Una isla que nace de un volcán. Segundo, ocupa la energía del volcán para producir electricidad. Tercero, pueden cultivar en épocas de invierno. Todo esto aprovechándose del volcán. Entonces ya es algo positivo. No, Gorogoro, no siembran kilowatt, no salen matas de kilowatt. Además, los niños, muchos niños no saben lo que es un kilowatt. Vea esto, lo positivo, vea lo positivo. ¿Qué pasa, Goro? Dígame. Ahí. ¿Ahí está derechita? Sí, ahí está derechita. Aquí está derechita, mira ahí. Aquí está derechita. ¡Tatará! ¡Listo, quedó listo! Un poquitito de agua, Rosa, perdóneme. Sí. Usted se pone a regar, ahí no le va a crecer nada. Porque abajo de esto está el pavimento. Mire, perdóneme, pero ¿usted cree que yo estoy haciendo una jardinera? Sí. No. Estoy haciendo el juego de la rayuela. Y le voy a decir una cosa, que estamos atrasadísimos, como todos los chilenos, a última hora colocando los adornos de 18 de septiembre. Ya está todo listo. A última hora, Guruguru colocando la bandera. Mire, ¿cómo quedó? ¿Está derechita? ¿Derechita, no? Eso está mal puesto, Guruguru. Lo ha hecho todos los años, le digo lo mismo. Está al revés. ¿Yo? No, usted no, Guruguru, la bandera. La bandera está al revés. Perdóneme una cosa. Mire, los niños lo están viendo, profesor, y las cosas que está diciendo usted, ¿no sabe que la bandera es igual por los dos lados? Es igual. Es igual, profesor. Es igual por los dos lados, pero le voy a decir una cosa. La estrella se tiene que colocar al lado izquierdo del observador. O sea, si yo vengo pasando por acá, la estrella tiene que estar al lado de acá. No, Guruguru, la estrella. Invierta la bandera. Dé la vuelta a la bandera. La bandera, Guruguru. Eso es para el otro lado. Eso. No, la doy vuelta de nuevo. Ahí está. Eso es. Eso se pone así cuando se coloca la bandera en forma vertical. Ahora sí. Ya, Guruguru. Ahora baje. ¿No es llegar y poner la bandera? No es llegar y colocarla, pues, don Carter. Hay que saber. Eso. Ahora baje para que juguemos rayuela, Guruguru. ¿Rayuela? Un juego típico, folclórico, autóctono de Chile. ¡Qué hoyo de nuestra caquia, Cogiboca! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Ahí es tu candidato! ¡Parece candidato! ¡Qué yo le voy a decir! ¡Que no quiero voy a jugar rayuela! Bueno, si usted no quiere jugar rayuela, Guruguru, yo sé que se va a incentivar, le va a gustar. Don Carter, ¿quieres jugar conmigo? Es que no sé cómo se juega, profesor. Pero esto es fácil, un cuadrado de barro con esta alianza que tiene que ser blanquito para que usted la vea a la distancia. ¿Ya? Y esto, mire, este es un tejo. Y se tira y se cae. ¿Usted busca de alguna forma hablar de los animalitos, ah? Yo no he hablado de ningún animal. El tejo es el hijo del tejón. Y el tejón es un animal. Ay, ¿qué me dijo usted, Curdio? Y la mamá es la de las tejas. No tiene nadie de hijo, don Carter, mire. Y cuando usted lo tira a la distancia, tiene que tratar de llegar lo más cerca a la alianza que está en el centro. Sí. Entonces ahí va teniendo un puntaje. Y si cae ahí, ¿sí? Eso se llama quemada. Sí. Cuando cae exactamente en la alianza. Pero eso es fácil, pues, mire.
Ahí la quemé. Sí, se tiene que tirar a la distancia, bro. Ah, desde allá. Lógico, lógico. Mire, ahora me dejó malo esto. Ya. Sí, ya voy, ya. Sí, ya sé. Usted fue el que me despertó en la mañana. A las 6 sigue cantando. ¿Sabe usted lo que significa para mí que yo tengo tantas cosas que hacer? Eso es. Ahora se va a pasear como Pedro por su casa. ¿Sabe? Lo voy a tener que ir a devolver al vecino. Le voy a tener que decir que usted fue el culpable. No he dormido nada en toda la noche. ¿Sabe lo que me significa a mí eso? No he dormido nada, no lo puedo pillar ahora, lo tengo que devolver. Entiéndame. Dile si. Métase en esta cajita si quiere un ratito que sea. Ya. Por favor. Niño, ¿dónde están? Niño, mire, le voy a tener que pedir disculpas. Yo estaba hablando con el gallo. ¿Sabe por qué? Porque me despertó a las 6 de la mañana y no es ni siquiera mi gallo, si es el gallo del vecino. Sí, que se pase para acá porque Guruguru deja la ventana abierta. Y según él, dice que es el mejor despertador que tiene para ir al colegio. Pero hoy, sábado, no hemos dormido nada desde ayer viernes la noche. Nada, mire, les voy a contar. ¡Mire, Frankenstein, a la hora que anda molestando! ¿Cómo se le puede ocurrir una cosa así? ¿Acaso en la primera pesadilla no se rotaron a Guruguru? ¿Qué, güey? Y dieran de nuevo en una segunda pesadilla. ¿Y si lo quieren llevar? Ah, eso sí. ¿Y no llegamos encadenados, cogido? Sí, no se los voy a permitir. No para nada. Este es nuestro castillo y usted no tiene que andar a esta hora asustando a los niños. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cal cogió boca? ¡Grande ya! ¿Cogió boca? Yo creo que una janguesía, cogió boca. Sí. ¿Saben lo que tienen que hacer? Se van a ir inmediatamente a la casa. Háganme caso. Y no asusten a los niños. Y se van a portar bien, se van a ir a contar. ¿Ya? ¿Qué? Señor, ya. ¿Usted se tocara que haga ananesca? ¿Usted qué hueca? Ya. Váyase nomás, váyase nomás. Y cuando vengan a tomar once, vos. ¿Y con su boca? Vengan cuando quieran a tomar once. Digo que acá que diga que canta. Ya, vaya nomás, que vaya tranquilo. ¿Qué que cogió? Hija, que calle que cogió. ¿Qué me dice usted? ¿Qué? El cuidadito con la quedarse afuera. Mejor ni le digo nada. ¡Callejeando, viejo! ¿Callejeando nomás? ¿Qué cogió? Ni a la hora. Ya acosté uno, Guruguru. ¿Qué cogió? ¿Qué bien que cago, uno? ¿Qué bien que cago? ¿Qué se han asignado, cogió? ¿Qué va a cago con el casco cuando coge jango con juguera? Es que canta la puerta cerrada. ¿Qué? ¿Por qué cuelan gallego con monco? Es que casi estas pesadillas, Guruguru, por un lado me gustan y por otro lado no. No, no, ¿y alguien? ¿Qué? Buenas noches, Cogioja. Buenas noches, Guruguru. ¿Por qué, don Lucio? Yo igual. Qué bueno, oye, Cogioja. Vamos a dejar las pesadillas hasta aquí. ¿Qué? Ha llegado el momento que nos tenemos que despedir, niños. Sí. Hemos pasado una tarde bastante agradable. Sí. Hemos aprendido cualquier cantidad de cosas gracias a quien. Okay. Gracias a ustedes que nos han seguido mandando email. Y yo me comprometo ante todos ustedes, ante toda la familia, a que escriban email y nosotros todos los programas les vamos a estar contestando en la medida que podamos. ¿Qué? No a todo el mundo, pero de a poquitito. Y vamos si a ir seleccionando las buenas preguntas. Perdón, y si en una de esas nos pillan viajando, pero ustedes igual mándennos, porque cuando volvamos, nosotros les vamos a responder. Sí. ¿Cierto? ¿Y usted qué, viajando a dónde? No, pero ¿cómo sabe si tenemos que viajar algún día, profesor? Pues sí, bueno, en realidad... ¿Usted que recorre el mundo para enseñar a los niños lo hermoso que es? Sí, ¿ah? Puede ser, puede ser. ¿Ve? Bueno, yo les tengo una sorpresa también porque así como Guruguru se esforzó en colocar una publicidad, su cartel, en donde dice dónde tiene que mandar los emails para que nosotros les demos la respuesta, les tengo una sorpresa. Sí, ayúdeme y de vuelta, por favor, nuestra vuelta giratoria. Me va a encantar.
Porque yo también inventé un sistema publicitario para que nos escriban los niños. Ahí está. Qué bocoso. Oiga, profesor, pero los monitos no quieren trabajar, ¿no? ¿Por qué están disparando la espalda? Siéntese aquí, don Carlos. Es una protesta que están haciendo. Siéntese ahí, mire. Aquí tenemos un elefantito y aquí tenemos otro bonito. Mire, mire lo que voy a hacer. Ellos, por supuesto que ellos están encargados, que a mí me gusta, que ellos estén encargados de la publicidad. Entonces yo le hago así, ¿cierto? ¿Sí? No le saqué. Le hago así y se van a sacar. Y por el lado de acá. Ya, ya, ya. Ay, qué bonito. Ah, no, al revés, no. Por favor. Elefante, eso. Yo y el oso. Y ahora júntenlo ahí. Ahí es donde nos tienen que comunicarse los niños para que nosotros les contestemos. Pedrosa@canal13.cl. Corporación de Televisión de la Pompeya. Mira, aquí hay una cosa que tiene que ver con los murciélagos que también se ha filmado, que yo encuentro que es como le voy a decir yo una cosa muy, muy, muy linda, linda, linda. Pero tú me vas a pegar los tus cartas, por favor. Profesor Rosario, estoy tan emocionado. Cucaba, no quiero dejar de cebolla. A ver, puro. No hagas juguito, yo estoy picando cebolla. Durante la noche en la jungla, los murciélagos, al igual que otros animales nocturnos, salen en busca de alimento. Uno de ellos ha cortado una fruta y vuela con su botín de regreso a un lugar donde colgarse y comer tranquilo. Ellos son fundamentales en la polinización, control de insectos y reproducción de los árboles. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Qué impresionante, profesor! ¿Cogió boca? ¿Ah? ¡Yo busca! ¡Usted no siento nada, usted ahí! Pues. Igual que usted, pues se pone a conversar. ¡Pongo ya! ¡Cogió boca! Para que vea un nuevo material. Este material es muy bueno. Muy bueno. ¿Pero qué material si no se ve nada? Ay, perdón, me estaba pasando, se quedaron vacíos. ¿Qué material es eso? Dígame, Guruguru, ¿me quiere hacer una pregunta? Sí, ¿qué busca? Sí, busca, me gusta, me gusta. Ay, qué busca, qué cojo, qué guillo, qué caiga, qué caiga. ¿Qué dijo, profesor? ¿En qué? No, está bien. ¿Qué tenían que hacer cacuca? ¿Qué tienen que hacer? Porque se alimentan. Sí, pero se alimentan y viene el proceso. Mire, por favor. ¿Qué tienen que hacer? ¿Y cómo lo hacen, profesor? Bueno, lo hacen de manera bastante diferente. Está cortando la servilleta. Quiero decir una cosa, mire, que a lo mejor los niños no saben. Si los murciélagos vienen toda la vida de acá, están acá. ¿Tú qué coja, ves? Bien, toda la vida y me pone invertida. Por favor, no sabe qué tal. Y resulta que cuando viene el momento de la digestión y tiene que hacer sus necesidades. ¿Coge a cacuca? Cacuca, claro. Es algo realmente increíble lo que le ocurre. Realmente ¿Qué increíble. ¿Qué le ocurre? ¿Encuentra baño? No, véanlo. ¿Sabes que ya no me da mal la lógica? Pero aquí tenemos pañuelos. Yo no tengo baño. Los murciélagos, para cortar las frutas del árbol, se toman de ellas y luego empiezan a girar. Cuando la cortan, de inmediato se la llevan a otro lugar para comerla. Este tipo de acrobacia sigue en esta rama. Se afirma con una pata y la otra le sirve para comer. Se comerá unos 20 higos cada noche, masticándolo con fuerza para sacarles la pulpa y el jugo.
Cuando tiene que desocupar el estómago estimulado por su apetito por los higos, solo tiene que invertir su posesión y listo. Este pañuelo suyo me lo prestó un poquitito. Y le fui a buscar esta ya a la bodega de abajo, porque mire, ya que estábamos hablando de los murciélagos, dije, le voy a hallar a Guruguru, le voy a hallar a los niños y le voy a hallar a Ocarte. Todo algo que tiene que ver con los murciélagos para que usted lo explique allá en el correo después. Mire, con calleja que yo. Mire, qué lindo murciélago. Sí, además de que porque él se alimenta también, mucha gente lo sabe, se alimenta de pez. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y es un murciélago que llega el pescadito. Es un pescado que se está comiendo un murciélago. No, chico. ¿Qué es un gigante con quedoca? ¿Con cobre el queco? Dígame. ¿Con ojión, con cuerpo joven que con el moquillo? Tanta cebolla, yo no sé qué va a hacer. Pues lo que es ahora se viene para la todo. El cuerpo es que busca, que busca, que busca, que busca. Pero hágala, Guruguru. Ya, hágala. El murciélago come cebolla, profesor. ¿Qué es que cayó un poquito que busca? ¿Cómo? ¿Qué? Le entendí el 50%. ¡Qué buena pregunta! ¿Qué dijo? ¿Cómo la hacían antiguamente? ¿Ya? Para filmar todo esto de usted. ¿Cómo lo hacían antiguamente? Si no podía subir a los árboles, entonces ¿cómo inventaban si no había los sistemas para subir a los árboles a filmar arriba? Para observarlo, eso fue completamente diferente a lo que le escuchó usted, fíjese que increíble. La cebolla que hace más. Yo le voy a decir una cosa, que antiguamente tiraron unas especies de... ¿De qué? De insecticidas. Pobre. Se iba en el aire así y eso no le hacía ningún daño, entonces caen. ¿Cómo no le va a hacer daño al insecticida? No, pero era un insecticida que no le hacía daño, entonces ponían unos embudos. Es que es largo explicar, Guruguru. ¿Por qué no me cuesta mejor? No sé si lo tengo. ¿Tiene algún material, profesor? Creo que lo tengo. ¿Cómo que no hay coca? Creo que lo tengo. De verdad. No se ha dado ni cuenta. Ahí está la respuesta. Es un buen búho. Esta casa está llena de cebolla. Ay, qué bueno. Antes que los científicos subieran a los árboles a estudiar a los seres que ahí vivían, lo hacían de esta manera. Al amanecer con todo listo en el terreno, empezaban a esparcir una nube de insecticida biodegradable, la que subía hasta lo alto entre los árboles. Los insectos empiezan a caer sobre unos embudos especialmente diseñados. Luego, todo lo recolectado se junta para recién empezar la difícil tarea de clasificación e identificación. Es muy buen sistema, porque así no se acierta, poder poner las casitas arriba como lo que quieran ustedes. Si usted quiere también le presto esa película y el dibujo. No, la película sí, profesor, pero el dibujo no. Ay, ¿con qué dijo que no? Porque el dibujo está muy feo, profesor. Perdóneme que le diga, yo con la cebolla me pongo sincero. Perdóneme.
¿Cómo estás feo si está mostrando el murciélago? Pero es que ¿dónde ha visto que un pescado se come un murciélago? Si el pescado no se lo está comiendo. Ah, no, se lo está comiendo por las patas. Ah, no, no, yo... ¿Sabe que yo voy a... No exagero, es cajón en Oaxaca, no es cajero. Yo lo voy a ir a guardar y va a ver usted cómo le voy a sacar provecho en otra oportunidad. Ustedes no sigan cortando eso, que ya no se puede... Gracias, Cogi, ingeniando. No se puede respirar aquí. Gracias, Cogi, educando. El profesor va a comer cebolla. Oiga, tenemos que limpiar todo aquí. ¿Qué? ¿Qué juega? Oiga, ¿se dio cuenta lo que mostró el profesor Rosa? Sí, que cuenta. ¿Lo del embudo? ¿Qué? Impresionante, Guruguru, ¿ah? Porque eso sí que es creatividad. ¿Qué? Lo que inventaron eso del embudo. Porque en el cago es con el embudo. Cualquier cáctico. No, Guruguru, usted no lo encuentra bueno. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo inventó. Señor. Yo hacía un joscaño, ¿Qué lo que hacía con el embudo? Muchos años que antes que estos científicos... ¡Funcionó! ¿Y le funcionaba? ¿Cómo? Oye, me llegué a despeinar con un haciendo la cebo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? Oiga, que buscó el no puede ni tocar el tema. No, eso, fíjese, Colmo, esto va a una reunión, pero de las grandes. No, si es que me está escuchando, Guruguru, don Carte, esta reunión te la tengo que hacer inmediatamente, además que... ¿Cómo es que hago que coja? ¿Qué coja el mundo? ¿Y dónde está la...? Permite que yo le cuente al profesor Rosa lo que me estaba contando usted. ¿Y dónde está la casita que ella la subía arriba del árbol? ¡Esa cajita! Olvídese de eso, profesor. ¿Y la cebolla? ¿También? La cebolla es un vegetal. ¿Sabe qué me estaba contando, profesor? Lo bien que lo cuida usted. Lo tierno que es. Verdadero padre para él. ¿Cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo estábamos limpiando? ¿Quiere que les cuente una noticia? ¿Qué? Me fui a lavar a sacarme esta pintura. Sí, oye, porque... Y me di cuenta que no era pintura el agua, es pintura el aceite. Ah, que es mejor. Sí, pues mucho mejor. Yo, claro. ¿Yo qué? Claro. Usted con la carita que tiene ahí, mire. Esa carita... Lo que le va a costar sacarte la pintura. Yo, ¿quién cuga? ¿Agajé? ¿Qué hago? No va a cambiar. Bueno, por otro lado, le voy a decir una cosa que los felicito que hayan ordenado. Y que me hayan hecho olvidar todo lo que ha pasado en el día de hoy. Ahora, porque estoy súper preocupado con los niños de todas estas cosas accidentes. Siéntese, profesor. Tranquilo, porque le tengo una sorpresa. ¿Qué es lo que hace usted siempre antes de pedir? Contesta los emails, ¿cierto? Sí. Mire la pregunta interesante que le hacen dos hermanas, Leslie y Andrea. Sí, ¿qué me pregunta? Hidalgo Vallejo. A ver, ¿qué preguntan? Mire, ahí. Tenemos entendido que los bonobos son simios muy similares, dice. ¿Acaso les puedo dar mayores antecedentes? Claro, ¿ves? Pero los niños sabrán lo que son los bonobos, porque aquí ¿verdad? Dice eso, ¿no, profesor? Leli y Andrea, sí, vos tenés entendido de los bonobos. Sí. Es que los bonobos así no es llegar y decir, ¡ah, hábleme de los bonobos! No, y el bonobo para allá, y el bonobo para... ¿Con qué? No. ¿Pero son simios, como dice ahí, o no? Son simios, claro, es un tipo así como de chimpancé especial, por así decirlo. Muy cariño, muy cariño. ¡Ya es que cago! Pero quiero cómo, si no tengo que mostrar, Cajuruguru. Profesor, pero, o sea, la pregunta está buena. Sí, está bien, muy buena. Excelente. Leli y Andrea, aquí le damos la respuesta, le damos más antecedentes acerca de esos monitos que son muy especiales. Sí. Veanlo ustedes también y aprovechan. Ya. Junto con Leli y Andrea. Aquí están los bonobos. Como decía el profesor Rosa, son muy parecidos a los chimpancés. Sus piernas largas y caminar erecto recuerda a nuestros propios antepasados. Su paso natural sobre dos patas es sorprendente. Este les permite utilizar libremente sus manos. Una impresionante y severa hembra se acerca al grupo y desentierra un joven árbol. Cuando lo saca, inicia una gran exhibición que hasta los machos se apartan de su camino. Ella es la líder del grupo, también llamada la hembra alfa. Yo lo hubiera visto, hubiera pensado que son chimpancés. ¿Qué hago? Claro. Hay un acunco muy importante. Sí, muy importante. Dígame, gurú. ¿Quién que sean ellos? No, ni ellos lo que digo yo. Ya, ellos, él, quiero regalar. Ni guacongo. ¿Quién que caga el bugadito y con ti que cacaque? ¿Qué me dijo? Que cacan emocionado. ¿Por qué, gurú? ¿O qué que caga que con más? ¿Y qué uno que haga sin ojo? No hay una cuella que es un día muy cocán, que caga ahí. Mañana es importante para ti. ¡Bien, mi guía! ¿Usted no está de cumpleaños mañana, gurú? ¡No! Se me olvidó la fecha. ¡Es el guía que aquí!
¿El día qué? El día domingo. ¿El día del qué? ¿El día qué? ¿El día de? ¿Qué? ¿El día de la película? No, el día de ir ¿qué? A la feria. No. De ir a la feria a comprar. ¡Yení! ¿Del ni? ¿Del ni? ¿Del nido? Porque boja, yo no tengo ya ningún cañón con ningún lado. Pero, juro, si lo tengo. Es que, claro, si lo tengo pensado. Es el día del niño. ¿Qué? Y le voy a dar un beso y un abrazo cariñoso a todos mis amigos que están en la casa. Y por supuesto, también a Curuguro. Lo que pasa es que se adelantó Curuguro que le tengo una sorpresa para mañana. ¿Qué? Un tour que le voy a hacer. ¿Qué? Para que lo pase bien acá en Santiago. ¿Un tour? ¿Un tour qué? No, un tour. Un tour que lo voy a llevar a todos lados. ¿Qué me dice usted? Bien, lo tenía como calladito para mañana. Entonces, a Vicky, quizás que me va a tener, profesor, porque yo también estoy de día mañana. ¿El día del niño? Entonces, mañana también otro regalo. Podríamos salir juntos. Bueno, yo también estoy de salto mañana. Bueno, ya. Yo me voy a despedir de los niños encantados. Estoy de salto también mañana. ¿Cómo va a ser? Sí, yo creo que toda la larga estamos de salto. ¿Por qué? Porque yo llevo un niño por dentro. De verdad. Porque engañan el niño. Oye, pero se le arrugó harto el niño. Mire, perdóneme, le voy a decir una cosa. ¿Cogió goja? ¿Vamos a empezar? No. Yo no dije nada. En el momento... ¿Qué no? Yo no dije nada. ¿Eh? ¿Qué dijo viejo? Pero los dos. Pero yo me están dejando feo. Yo... Escuche, yo que dijo viejo. Yo le dije que el niño suyo estaba arrugado. No, pero puede ser. Pero no, yo no quiero igual. ¿A dónde comió limón? Entonces, así es peor todavía. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene buena memoria. Pero por supuesto, me acordé de algo. Usted nos enseñó. El narval ocupa el mismo sistema. ¿De qué se ríe, Gurugú? Yo dije ocupa el mismo sistema. Pero Gurugú, ¿de qué se ríe? ¿Cómo que no se está riendo si yo lo estoy viendo, que se está riendo, lo estoy escuchando? Yo dije, el narval ocupa el mismo sistema y usted se ríe. Es que, ¿sabes? Yo le voy a decir una cosa a don Carter en este momento. Las cosas a veces se van cambiando, se van dando vueltas. Porque ahora la risa de Gurugura a lo mejor se podría justificar si es que no es con mala intención. Porque ha de saber usted que el narval no ocupa el mismo sistema, por lo tanto usted está bien. ¿Usted me cae bien, bien? Sí, está bien. Uy, ¿en qué ira? Ah, o sea, no, me equivoqué yo. No, ocupa otro sistema. Le voy a decir una cosa, el narval... A ver, quiero hablar con los abuelitos. Mire, a lo mejor ustedes se tienen que estar preguntando... Si el profesor Rosa les dice tanta cosa a los niños, a mis nietos. Y la verdad, ¿ustedes saben lo que es el narval? Lo que pasa es que, bueno, yo lo he explicado, pero no tienen por qué saberlo. ¿Y los papás? ¿Los papás saben lo que es el narval? ¿Han oído hablar del narval? ¿Y los niños? A lo mejor los niños sí, porque tienen un computador nuevo, digo yo. Claro, tienen mejor retención de memoria. Yo les voy a decir algo del narval. El narval... es uno de los peces considerados dentro de la familia de las ballenas que tiene algo realmente extraordinario. Se le desarrolla un solo diente que llega a más de 2 metros de largo y es exactamente el diente izquierdo de la mandíbula superior, no otro. Y ese crece casi 2 metros y es de marfil y crece además así como un verdadero tornillo en espiral. ¿Y para qué le sirve ese tremendo diente, profesor? ¿Para qué le sirve? Excelente pregunta, don Carter. Yo le voy a decir por qué. Porque si viene, ¿a usted sabe para qué le sirve? No, me coge un coco. Ah, bueno, yo le voy a contar. Resulta que los científicos hasta el día de hoy han estudiado, ustedes saben, pero año por año. Y no han podido descubrir para qué es la funcionalidad de este diente. ¿Será para el apareamiento? ¿Para el llamado de atención a la hembra? ¿Para ensartar el alimento? ¿Para romper el hielo porque vive en zonas árticas en el narval? ¿Para rascar a algún compañero? Podría ser. Bueno, no, para nada de eso. No, hasta el día de hoy no se sabe. Pero de todas maneras, quiero que lo vean. Oiga, el narval. En Agaña del Cuello, la señora Esther. La señora va a dejar el kiosco de la esquina. ¿Le recuerda a señora Esther? Sí, porque tiene un juego bien que ayuda. Un solo diente. Preocúpese del narval. Termina nunca aprender con usted, profesora. Impresionante. Pero es bueno aprender, es bonito. Pero por supuesto. ¿Sabe qué, profesor? Yo me comprometo que de ahora en adelante voy a andar con un librito para anotar todos estos datos que da usted. ¿Cómo lo va a hacer?
¿Ah? Vamos a tomar 11. No, señor. ¿Usted qué algo que bien es? ¿Cuál? ¿Que la puede ganar? Si se la puede ganar, le he dicho como 3 veces, 4 veces ya, Guruguru, que le he visto. ¿Y ya? ¿Y qué vio acá? ¿Qué cuenca? No, este concurso no, de unas tazas. ¿Cómo que acá? No lo he visto nunca. ¿Qué caigo aquí? ¿Cómo que mueve ahí? No, no, ¿qué va a hacer? Ah, me va a mostrar el que de aquí sacó la idea. ¿Qué cogió? Ya, ahí. Ahí. Miren las pruebas que se le ocurren a Goro Goro. Yo creo que son muy difíciles para ellos.